Grupo Cero Televisión. Eso, la manera de comenzar, cumplí 64 años, cumplí no sé qué, hasta cumplí 64, ¿eh? Todo dibujo ahí, no se preocupen, ¿eh? Y ahí me lo dejo, no, o sea, sí, exactamente, es, a ver, sí, dale, lee ahí. ¿Puedes acercarte un poquito al micrófono? Escucha una cosa, hace calor, ¿eh? Sí. ¿Me puede ayudar a sacar la chaqueta? Vamos, mira. Sí. Este libro se llama... La maestría y yo. La maestría. Es una serie de libros que hice, ¿no? Empecé con... La poesía es yo, la mujer es yo, el hombre es yo, y la maestría es yo. Mira, acá está el de la mujer. Una serie que hice envalentonado, ¿no? Creyendo que yo tenía que ver con la poesía, la mujer, y la más joven, ¿no? Dale. Yo es el poeta. ¿No? ¿Cómo? Que yo es el poeta. Yo es el poeta, claro. No voy a ser yo. Por favor. Una manera de comenzar. Había carne, pero también había cielo. Imposible contarlo. Qué frase, ¿viste? Cumplir 72 años. ¿Cuánto? 72 años. 72 no puede ser. 62 años. Todavía no nos cumplió. Cumplir 62 años. Ahora, mira vos, ya 16 años, ¿eh? Qué barbaridad, cómo pasa la vida, cómo se viene la muerte. Sí. Y es a los 62 años que me dispongo, con un talante generoso, a festejar vivir en un mundo donde nadie sabe si debe o si regala, si ama o si desea, si obligado a vivir o interesado, si valiente o inquieto o cobarde sin fe. Al cumplir los 62 años, quiero confesarme adicto al cruel vivir. Y vendrán cataclismos y ciclones, inundaciones y guerras por doquier, y yo, sentado, escribiendo mis versos, haciendo del cataclismo mi guarida, del ciclón mi aliento y de la pólvora, mi inseparable compañera, las alas del adiós. Después cumplió otra más, 64 años. Cumplir 64 años. Hoy, a la mañana, en el desayuno, he visto pasar muy cerca de aquí 64 perros como hambrientos, tal vez abandonados, cayendo en un abismo. 64 años, perros, sombras, años, luz
y caballos. Introducción. Muchas gracias, Ana. Gracias. Que Susana practica mucho, por eso llega. Sí. A la mañana en el trabajo, mientras le paga el Estado el trabajo, ya. No puede ni moverse del trabajo, pobrecita, la tienen vigilada. Bueno, adelante. Y no. Cintia dice, este libro es una maravilla, perlas para la vida. Gracias, Menasa. ¿Quién es? Yacintia. Gracias, Cintia. Y bueno, México se lo merece y tú también. Uno. Introducción. ¿No? Sí. No me hagáis correr vuestras carreras, ni me hagáis volar en vuestros vuelos, ni me hagáis hacer vuestros trabajos, ni tampoco amar vuestros amores. A ver si entendéis, ¿eh? Yo, hijos míos, con pasión, os transporté volando, siempre a vuestro lado, desde los confines quietos de la familia hasta las puertas en libertad del mundo. Ahora comienza vuestro viaje, y si os dejo partir sin acompañaros, es porque yo tengo mi propio viaje. Debo poner al camino que construí con mi propia vida y escribiendo mi nombre, mi apellido, mis marcas, mis señas personales, que son la poesía. 2. En el camino encontraréis el oro y la pobreza, los precipicios hondos y las grandes llanuras. Habrá en vuestros caminos, no lo dudéis, emboscadas, traiciones, viles injusticias. Por eso es conveniente viajar acompañado. Y cuando consigáis algo de pan, algo de dinero, intentad repartirlo lo mejor posible entre todos. Alguien que comió y tiene dinero para el pan de mañana, en algo se sentirá feliz, y su trabajo no será dirigido por el hambre o por el odio, sino por el amor y por la libertad. Gracias. Sí, este lo vamos a dejar para el final, lo voy a leer yo. ¿De qué hablamos? Silvio Shawn dice, buenas tardes, es un placer escuchar, pasar la tarde escuchando poesía. Gracias. Nos cuesta lo suyo, ¿eh? Nos cuesta lo suyo. A ver. Alguien que no le tenga miedo al sexo, a ver. Es una fanfarrona. Es que ya iba a decir la tele que hiciera la pregunta. Aquí no. Acá empieza. El sexo no cae. El sexo no cae. Uno. La enseñanza más grande que tengo para daros es que el sexo no cae. Se desarrolla, se transmuta. Se hace insensible, llora, bosteza de aburrido, se libera además. Contrae enfermedades, se cura, se arrepiente. Es hombre y es mujer y nada sabe del amor. Y quiere ser mujer cuando le toca hombre. Y quiere ser un hombre cuando le toca niño. Y madre quiere ser cuando es mujer. Y si mujer le toca... Quiere ser niño, serpiente o bruja quiere ser, y puta, y cualquier cosa quiere ser, con tal de no saber nada de eso. Muy
Pero el sexo no cae. Se entrega, se somete, esclaviza todos sus sentidos para permanecer ahí, oculto o estallando en pedazos, descuartizado y solo, erecto y firme, siempre impune, totalmente abierto a las caricias, al beso, a la ternura, o bien casi cerrado, oscuro, blando, débil, a punto de fracasar en todo, y se encierra en sí mismo, y con una mano se masturba, y con la otra mano espera, y se masturba, y llega a parecer que el hombre muere así, chiquito, empobrecido, sin nada que decir, sin alma. Tres. Y sin embargo, os digo, el sexo no cae. Y si sirve de algo, yo mismo haré de ejemplo. A veces también me lo creo. Soy un gran hombre, me digo, soy un gran hombre. Y al otro día me levanto todo tullido y dolorido como si un tren cargado con mercancías peligrosas me hubiera pasado por encima. Cuatro. Muy pocas cosas hablan de mí, con cierta claridad. Mis amores son muy apasionados. No puedo encontrar en ellos, aunque la hubiera, ninguna inteligencia. Y mi propia inteligencia está trabada por falta de pasión. 5. Con el dinero me pasa que nunca sé quién es. Si yo, ¿por qué lo gano? O ella, porque lo gasta. 6. Y después están esas tardes gloriosas donde no puedo reconocer como propia mi propia piel. Ella se mete en mí, pero solo para que otra mujer la acaricie. Y la otra mujer me acaricia después de darse cuenta que en mí todo lo que me dan lo recibe ella. Después de estos encuentros, donde todo el mundo goza y yo no me doy cuenta de nada, atravesamos por instantes de paz donde la música llega hasta nosotros y quedamos como suspendidos de un relato dramático. 7. Ellas ensayan sobre ellas mismas maniobras de violencia. Sin mirarse a los ojos, sin darse cuenta que las estoy mirando, y yo, pobre hombre, amante de la soledad, no entiendo por qué me pasan estas cosas. Y ella y la otra sonríen con alevosía y se dicen una a la otra que me aman. 8. En el momento de desnudarnos, somos libres. Ellas se quedan mirándose de perfil en el espejo y yo, extasiado, caigo de rodillas y me adoro, pero el sexo no cae. Carmencita ya se fue. Carmen. Carmen. No, no puede ser. Me tenía que haber avisado. Acá. Dígame. La poesía no se enamora nunca. Vivir acompañado no es un consejo. Es la única manera de vivir. Y aprovecho el... Vivir acompañado no es un consejo, es la única manera de vivir. Y aprovecho el decir para dejar en vuestra inteligencia la enseñanza más bella. La poesía no se enamora nunca. La poesía no se enamora nunca, mas, sin embargo, tiene como amantes a todo aquello que aumente su belleza, su valentía,
su fuerza, su poder. Hombre o madera, no le importa. El hombre debe ser ejemplo o novedad, y la madera, además de ser bella y delicada, debe servir para la cuna o bien el ataúd. Mujer o ciencia, no le importa. La mujer debe ser ejemplo de libertad, y la ciencia, además de compleja y exacta, debe poder amar el mundo, transformarlo. Niño o maestro, nada preguntará. El niño debe ser ejemplo de crecimiento, y el maestro, más allá de enseñar a leer y escribir, un día deberá de tener su propio crecimiento para que en el mundo un niño se haga hombre. Flor o diadema, todo lo sabrá. La flor ha de ser bella y siempre morirá, y la diadema, además de brillar siempre, aprenderá a apagarse cuando muera la flor. Elefante taciturno o caballos desesperados. La poesía tiene sus cementerios y también sus praderas infinitas, pero el elefante tendrá que aprender a no dejarse doblegar por la muerte, y al morir tendrá que estar acompañado. Y los caballos podrán volar y amar si quieren, pero han de ser siempre caballos que saben apreciar las diferencias entre galope y desenfreno, trote y sometimiento, y al detenerse el caballo en un poema, todo el mundo querrá verlo volar. Y si el poema fue escrito por un hombre, caballo volará, y al detenerse, algo en el mundo se detendrá, y habrá un verso que nadie escribirá, un doble espacio lleno de caballos al trote, galopando, detenidos, volando arrebatados. Y para que las enseñanzas no queden en el aire, nuevas reencarnaciones furiosas de la lengua, os digo como final que es un comienzo. Alcanzar mis versos es tarea posible para ustedes, pero alcanzar vuestros versos será imposible para mí. Hay un verso de alguno de vosotros que será mi epitafio, y ese verso, quiero hacerles saber, es para mí insuperable. ¡Bravo! María Mazarillo dice: buenas tardes, gracias por deleitarnos con tu bella poesía. Namaste. Bueno, este es muy chiquitito, ¿eh? A ver. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Y este es el verso. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don, una alegría, un bien humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el sol. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar, del árbol, estupefacto de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia lápida. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo, la hoz, esas frases que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte. Y si alguien os preguntara para qué tanto, para qué tanta pasión puesta en el trabajo, vosotros responderéis con celeridad: para nada. Trabajamos para vivir la vida, trabajamos para que en el humano mundo haya seña de que nosotros estuvimos creando y trabajando.
Tal vez en este mundo hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte. Hicimos un trabajo y escribimos un verso. Ay, cuánto he sufrido. Qué maravilla, dice Silvia. ¿Qué? Sí, qué maravilla. Ah, Silvia también está divisa. Sí. Hola, Silvia. Qué orgía que te mandaste hace 2 semanas atrás, ¿eh? Tuviste 3 días todo el día acá en Madrid. Oh. Le hicimos 3 actos seguidos viernes, sábado y domingo, ¿no? Qué raro que es eso. Todo para que ella estuviera... Bravo, aplausos. ¿Qué bien? ¿Cuántos años cumplí la semana que viene? 72. ¿62? Ay, con un 7. 72, ya, no está mal. Poema 23. ¡Dime qué has hecho! ¡Dime qué has hecho! Dice la loca, ¿viste? Cuando me agarran la loca. ¿Pero qué ha hecho, doctor? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo le hago propaganda a los ozono, ¿eh? Digo, es por los ozono. Como lo tengo en un poema, soy el ozono vil, el oxígeno apasionado del universo, un poema de los 18 años. Dale, ahora resulta que cura el ozono. Ella a veces pedía cada cosa que enseguida disparaba mi imaginación. Un día me preguntó por el exilio y le dije, hoy he pintado de la muerte algún brillo y la lujuria incuestionable del hambre. No es que haya muerto o haya comido algo, fue un verde lo que rasgó la realidad, que atravesó los rojos y los serenos malvas, que se adueñó del centro de la vida, que fue a la vez verde y canción, verde y fuego y sombra y corazón, y sembró todo el mundo de cuerpos verdes floreciendo al amor. No fue la luna posándose en mi mano, fue el plata de mi infancia donde un río era agua y metal, reflejo y movimiento. Cuando la plata de mi río canta, hasta el sol se estremece tal cual un hombre lujurioso frente a los brillos de la amada. El río turbio y varón y la mujer de plata hacen frente a una ciudad desconsolada de una manera permanente, el amor. Después dibujo una clara princesa en un nuevo cuaderno y llego de esa manera a Plaza de España. Y no recuerdo si no es con alegría los primeros años del exilio. De comer no tenía, seguí diciendo, y el frío diferente me congelaba, pero caminar por la calle como si fuera un huérfano, sin techo y sin amor, me hacía bien. No exactamente fuerte, pero más precavido. Ningún viaje más alterará mi vida. Me quedo aquí, al sur de Europa, en Madrid, para siempre escribiendo. Sin mirar atrás, le dije mirándola a los ojos, pero tampoco mirando hacia adelante, sin mirar, sentado y escribiendo. Y eso es todo. Y ha pasado, mi amor, más de un cuarto de siglo y aquí me tienes, sentado y escribiendo. Todo pasó por mí y todo se alejó. Nunca retuve nada y nunca dejé que nada se escapara. Todo lo mío estaba ahí,
conmigo y fui un poema roto o siempre por hacer, una piel enamorada de sí misma o muerta, y las calandrias, eso sí, las calandrias haciendo círculos ilusorios sobre la piel del tiempo, volaban a nuestro lado hasta morir. Puedo asegurarte, mi amor, que exactamente en medio del dolor, el espectáculo de las cosas creciendo al paso de los años era maravilloso. Está bien, dijo Elia. Me doy por enterada. Marce Amato dice, hermoso, prima. Eso. A ver, Alejandra, por favor. Acá, un poema tendencioso. Aprovechando que estás. Ya se van a acordar todos. Ole. 26. El chapapote. El chapapote. Ella llegó una tarde desesperada y a los gritos. Viste, mi amor, lo que pasó en Galicia con el mar. Una gran bola negra de mierda y de dolor en alta mar. Mira amenazante hacia la tierra. Mientras silenciosa mata a los peces en el mar, envenena las rocas y los musgos marinos para que nadie nunca más, ni siquiera los peces, pueda hacer el amor en el profundo mar. ¿Y tú qué piensas? Me preguntó antes de desmayarse porque el alquitrán se le pegaba a la garganta y al mismo tiempo le impedía respirar y cantar. Estoy convulsionado, amada, y no digo roto, porque no corresponde a un hombre de mi edad. Es cierto, mi pequeña, la marea negra ha pegoteado y manchado todos mis pensamientos, desde la pequeña almeja enamorada hasta el marisco varonil y encendido. Avergonzado de su belleza ennegrecida, se esconde sucio tras las rocas sucias, en un sucio mar. Hoy mismo, dijo ella con fuerza, dejaré de jugar y de comprar regalos y enviaré ese dinero a Galicia para que puedan limpiar dos o tres mejillones o comprarse un buzón y enviarse una carta de un pescador gallego pidiendo piedad. Señores gobernantes, no queremos vuestro dinero, queremos los medios adecuados para curar el mar. Porque es necesario, señor presidente, para nosotros que haya mar, marineros, pescadores taciturnos. Con vuestro dinero podríamos comprar algo de pan y hasta festejar con algún alcohol la Nochebuena, pero sin mar, ciudadanos del mundo, deben saberlo, sin mar, sin pescadores, Galicia morirá y no de hambre. Morirá intoxicada de tristeza por la falta de mar. Yo, querida, no puedo dejar de jugar ni ninguna otra cosa. No puedo dejar de vivir, de amar, de ilusionarme. No puedo dejar ni mi trabajo ni mi dignidad. Debo llevar conmigo, en mi vida diaria, todos mis vicios, que solo son jugar, y todos mis amores, mis cantos, y si la hubiera, algo de libertad. Y he de vagar por donde el mundo vaga, y cuando el mundo todo se detenga, yo escribiré en un verso ese silencio y pediré a la rosa que florezca en la estación precisa
con el color exacto y amar humano amor y también las sombras, los silencios a los que no llega ninguna humanidad. Y también, como humano, quiero poder amar el sexo, cuando el sexo no tiene de humano casi nada, sino la fiera misma con su orgasmo, siempre estrepitoso y a tiempo, y la vaca esperando detenida hasta el nuevo ser. Amar, le dije, para cerrar con voluntad desesperada del hombre su animal, su fiera encadenada. Así me gusta oírte hablar, dijo ella, entretenida en el espejo, tal cual un macho de la especie, nada de palabritas ni arrumacos ahí, tieso, siempre para adelante. Tienes que tener más cuidado, le dije, que estoy hablando de otra cosa. Sí, hablando de otra cosa. Sin embargo, la vaca esperando detenida, ¿no soy yo acaso? ¿Y quién más encadenada que yo misma, tu fiera, pero mansa, atada a tus caprichos? El verso se complica, amada mía, le dije con ternura extasiada. Ten paciencia, que un día te resucitaré. Haré de ti una mujer distinta, un hombre bien plantado, diferente. Ella comenzó a reír mientras decía cada nuevo filón de oro, y me miraba y se reía, está encarnado en un nuevo trabajo, una nueva ley, antes desconocida, regula ahora el oro, la obra producida. A mí también me gustaría, le dije, vivir pegado a un árbol en plena selva virgen, pegado por mi boca, chupando todo el día la savia universal, la vida plena, y así descansaría, y al anochecer escupiría estrellas y cagaría diamantes encendidos, y mi semen sería el misterioso ungüento blanco que luchará sin tregua contra la asesina que en el mar acecha. Marea Negra es un nombre vulgar. En el gobierno la llaman pequeño error de apenas un milímetro, que costará casi todo el poder. Y en algunas oficinas de correos, sin explicar motivos, la llaman el mensaje trabado. Y chapapote quiere decir, todo el mundo lo sabe, que el gobierno no pudo con el mar. Abrid los ojos, ciudadanos, ahora que distraídos están los gobernantes, y recordad el chapapote y la lujuria del dinero negro, la negritud espléndida de las armas negras y el chapapote del racismo también contra los ciudadanos negros. Hasta el Señor, gran Dios, tuvo su chapapote cuando muy bondadoso, exactamente justo y exageradamente hermoso, tuvo que matar. Y no está mal que se librara de morir matando, pero sus fieles quedamos condenados a vivir con el gran Dios que vive y su mitad que ha muerto. El chapapote del gran Dios que vive y muere, siempre sin remedio, cada día en nosotros. No te creía tan creyente en Dios, me dijo ella, vacilándome. Te hacía sencillamente un pagano, un hombre de mucho mundo, sin Dios. Me dio la espalda y girando la cabeza me dijo, vaya a saber en qué estarás pensando cuando en el verso escribes la palabra Dios. No quise discutir y me quedé cavilando, mas de golpe, como saliéndome del alma, tal vez en mí mismo, le dije sonrojándome, y ella, al hablar, tensó la cítara hasta el rasguido del silencio. No me parece mal que de tanto en tanto la vida te condene a que te creas Dios, porque para mí, querido, lo eres todo el tiempo.
hasta cuando la bruma de un humo sombrío, inexistente y dramático, me deja sin ti, yéndote a galope tendido en el poema. Le dije, gracias por decirle algo, y me tiré por la ventana del piso 23 y nunca más pude llegar a tierra. El chapapote pegajoso e inmundo sobre la arena y el salitre, sobre las piedras y el amor, asqueroso, inextirpable, tal cual cáncer maligno, no me dejó llegar. Ahí me di cuenta del desastre y ya no había tiempo para nada. En un país rodeado por el mar, habíamos elegido un gobierno que nada conocía del mar. Gracias por tu bella poesía, dice Lida Cristina López. Chapapote a eso, no, la prensa. No, yo nunca invento nada. Soy el lector de la realidad. Bueno, de la realidad traspuesta. Sí. Sí, es un poquito... No, pero no tengan miedo. Es una relación amorosa. Querida, despedirme de la familia, volver a escribir para volver a sentir que soy un hombre, por eso quiero escribir. No un hombre atado a ninguna conciencia repleta de poder, sino, esta vez, un hombre en libertad. Ja, ja, ja. Con el tiempo tendré que confesarlo todo. Soy un nuevo estilo y eso debe ser explicado por alguien. ¿Quién mejor que yo? Me pregunto, cuando todavía no sabría ni cómo comenzar. A mi izquierda, Shakespeare. A mi derecha, Camarón de la Isla. La confusión a veces quiere ser extrema. Un tango en la radio me lo dice claramente. Estoy en Madrid, la capital del reino y al mismo tiempo la catedral del tango. El tango y yo somos una cosa seria. Yo sé que algunos se dan con cada cosa para poder escribir algunos versos que me avergüenza mi falta de modernidad, cuando quiero decir que el tango no solo me apasiona, sino que me sirve de droga. Yo escucho un tango y enseguidita me pongo a escribir. Cuanto más sentido sea el tango, mejor escribo. El tango actúa sobre mí como una droga alucinógena. Por empezar, se me calienta la sangre, veo todo rojo, no caben en mí en esos momentos más que los colores de la pasión, entre que todo se nubla, porque cuando escucho un tango siempre bordeo la muerte y las ganas que yo tengo de dejarme caer desde hace 10 años, claro, la realidad se transforma. Por ejemplo, para no insistir en esta historia, la realidad, de golpe, cuando escucho tangos, tiene colores. Los hombres y las mujeres son hermosos. Y la elegancia me persigue hasta en los sueños. En definitiva, lo digo. Mi droga, el tango. Mi único amor, la poesía. Después también me gusta vivir la vida como los hombres normales. Fumar, una cosa que otras veces emborracharme, hacer el amor con las mujeres. Soy un genio en todo. Alrededor de 15 mujeres, sin contar a las que yo propiamente amo, cuidan que no se desgaste mi existencia. A veces, claro, se producen tales encuentros que se libera una cantidad tan grande de energía que se produce desgaste en lugar de cuidado. No quiero dar ningún ejemplo, aunque la realidad me tienta,
siempre un ejemplo a tiempo, me digo, puede ahorrarle varios años a un montón de personas, y enseguida me digo, también puede equivocar la vida de varias personas, haciéndoles perder mucho tiempo. Mejor no ejemplificar nada, sino simplemente diciendo que satisfacer a casi 20 mujeres no es algo que dependa solamente del sexo, sino fundamentalmente de la imaginación. No se deberá ser ni brutal ni dogmático. Si una hace bien el amor, eso no quiere decir que todas tienen ahora que hacer el amor. Si una de ellas goza escribiendo de manera repetida y continua su propio nombre, o bien la primera letra de su nombre, esto no significa ahora que tengamos que exigirle a todas las otras que se transformen en escritoras. Nada de eso. No se trata de que un hombre esté de alguna u otra manera con 20 mujeres, sino que se trata de que un hombre, al borde de varias modalidades diferentes para hacer el amor, haga el amor con lo que de 20 mujeres goza o es capaz de gozar. Y haciendo la cuenta total, no se llega a 2 o 3 mujeres. Es decir, 20 mujeres se terminarán reuniendo en 2 o 3 conjuntos para el goce. Aunque sean 1000, siempre serán las formas que las sociedades actuales permiten. Es decir, a lo sumo 2 o 3. Si se trata de la pasión, ella es ardiente o frígida, más veces frígida que ardiente. Y después, claro, hay formas intermedias, mujeres normales o bien lesbianas decepcionadas. A las ardientes se las obliga a ser inteligentes, sociales. A las frígidas se las obliga a pasarse todo el día haciendo el amor. Al principio fracasarán y se quejarán de no ser amadas lo suficiente. Se les mostrará en ese momento que el grupo de las normales se conforma con poder un poco de cada cosa. Se dan cuenta entonces de que son 2 exageradas. A las normales, explicarles que ser normales en realidad es ser mediocres, ellas ahora no se pondrán de acuerdo casi nunca. Todo lo que le debería tocar a una de ellas es ambicionado por cada una de las otras, y así sucesivamente. Todas se envidian a todas. Ocupadas todo el día y gran parte de la noche en eso, yo a veces me encuentro por casualidad con alguna de ellas, en tardes memorables, hasta con 2. Y entonces hacemos el amor. Debido a las circunstancias expuestas, queda claro que no tengo que hacer el amor tan seguido como podíamos habernos imaginado al principio. Y es por eso que cada vez que hago el amor con alguna de ellas, siempre soy genial. Erección prolongada en todos los casos. Juegos amorosos múltiples, por cantidad de fantasías acumuladas de tanto pasearme entre ellas para llamarles la atención. Semen en abundancia como si hiciera 20 años que no hago el amor. Después, aún, aunque el encuentro sea breve, me gusta besarlas en la boca y hablarles de amor. Esto último las enloquece. Envidiosas y locas, nunca consiguen comportarse como a mí me gustaría. Y claro, los encuentros son raros. Y a decir verdad, fáciles de sobrellevar. Alguien en mí me dicta siempre de una manera ilógica, al contexto y al tiempo, lo que debo hacer. Nunca consigo llevarme bien con nadie. Cuando todo el mundo va para arriba, yo voy para el costado. Cuando todos caen, yo asciendo como si elevarse fuese lo único posible. Cuando todo el mundo se detiene, doy un paso más. Cuando todos corren, me fumo tranquilamente un cigarrillo. A veces parece que lo hiciera todo a propósito, pero quiero explicar que esas conductas se me imponen con tal grado de grandeza que casi nunca puedo liberarme de ser esa diferencia, esa soledad. Cuando a nadie se le ocurre hacer el amor, a mí se le ocurre. Cuando ella está a punto de morir porque hoy ya nadie se dará cuenta de su deseo, yo le salvo la vida y casi sin darme cuenta, y ella tiene conmigo ahora el compromiso de recordarme con ternura, y eso le hace feliz. Cuando, taponada por su propia moral,
y el mundo la condena a esa parálisis, yo soy el asesino que mata delante de sus ojos al demonio y con mi pene en erección permanente la llevo de la mano hacia la bondad. En el propio centro de la bondad, introduzco mi pene en su corazón, mezclo con desesperación y alegría mi semen con su sangre y la increíble combinación estalla. Diamantes y pólvoras enamoradas y la energía del amor librada a su propia arbitrariedad la devuelve de nuevo al movimiento. Al lento caminar entre amapolas o bien rodeada de rufianes que enterados del milagro quieren gozar su goce. Este tipo de situación, más complejo que todos los anteriores, hace que la mujer no solo quede agradecida y me recuerde con ternura, sino que cree deberme la nueva vida que tiene, con lo cual las cosas se complican hasta no saber dónde. A partir del milagro, ya será difícil no encontrarme a cada instante con ella, tratando de devolverme el favor y nunca lo conseguirá. Terminará reprochándome que no la dejo devolverme el favor para tenerla sometida. Yo le explico que su sometimiento me sale muy caro y ella entonces dice que no la amo. Le recuerdo entre besos y sonrisas que ayer estaba muerta. Me contesta que no sea fanfarrón, que al fin y al cabo la que estaba preparada para no morir era ella, que cualquier hombre hubiera podido lo que yo. El silencio es para preguntarme en voz baja si su maldad es congénita o estoy otra vez metido sin saber en uno de esos feroces juegos de amor. Intentaré saber de qué se trata. La próxima grosería que me diga, le pegaré. Ella se habría dado cuenta de algo, ya que en lugar de hablar, se tiró al suelo y llorando se cogía de mis pantalones y parecía que los rompería. Frente al peligro que eso significaba, me los quité. Ella se abrazó a mis piernas con fuerza y me hizo caer de espaldas al suelo. Con algo de mala suerte, ya que di mi cabeza con el borde de la cama haciéndome una pequeña herida. Mientras ella ahora, sin decir palabra, trataba de comerme el pene, yo trataba de verificar con mi mano derecha el tamaño de la herida. Y mientras comprobaba, se manchaban mis dedos de sangre fresca y yo me limpiaba la sangre en sus espaldas y el culo hasta donde llegara mi mano. Era incómodo meterle el dedo en el culo, por lo tanto, me contentaba en ese momento con pintarla de sangre y apretarle con furor, siempre contenido, porque soy un caballero, sus nalgas. A mí, hacer el amor me gustaba más que discutir con ella, pero sin embargo insistí y le dije, ¿te gusta hacer el amor conmigo? Y ella, que ese día estaba horrible, me contestó, ¿con vos? Vete a la mierda. Y se dio media vuelta y se quedó dormida. Yo esperé media hora y me la follé, como Dios manda, por la vagina, y ella, creyendo que era solo un sueño, gozó como una loca y mientras se corría me dijo que me amaba. A la mañana siguiente le dije que la noche anterior habíamos hecho el amor casi dormidos y que ella había gozado mucho y que yo también. Y ella me dijo que lo único que me faltaba, que ya era lo último, que ahora también la violaba, aprovechándome de su sueño profundo. Después nos fuimos los dos a trabajar. En el trabajo a ella le dijeron que estaba... Parece inmoracho, verás. Este cuello le digo, pero no es inmoracho. Es el estudio más científico que se ha hecho de la mujer. No conozco otro estudio así. Nada. Ni en grandes profesores, ni en grandes poetas. Bueno, es decir, Rimbaud decía que había que dirigirse a la mujer de una manera tal que solo entendiera la mujer. Porque si entendían los poderosos, usaban eso para seguir reprimiéndola. Y a mí me gustó la frase esa. Después nos fuimos los dos a trabajar. En el trabajo a ella le dijeron que estaba luminosa y a mí que estaba tranquilo. A la noche, cuando nos encontramos, le dije que éramos dos farsantes, que teníamos engañados a todos creyendo que nos amábamos profundamente y ella, anonadada, casi sin voz, me dijo, ¿y qué?
¿acaso no es cierto que me amas? Y enseguida agregó, para que yo no tuviera tiempo de contestar, ¿o acaso que yo muera de vez en cuando es suficiente para pensar que yo no te amo? Pensé ir hasta la cocina a buscar un cuchillo y clavárselo en la panza. Después me detuve en los posibles gritos de dolor que ya pegaría y el escándalo que se produciría entre el vecindario. Y estos pensamientos me convencieron de que mejor era dejar la conversación para otro día. Encendí un cigarrillo y me serví una copa de vino de Málaga. Ella entró en el baño e hizo ruidos como de estar bañándose y lavándose la cabeza y poniéndose perfumes. Yo me fui desnudando lentamente mientras fumaba y saboreaba pequeños tragos de vino. Cuando ella volvió a la habitación, lo hizo envuelta en una toalla de las grandes, pero a pesar de todo, la tapaba solamente desde la mitad de sus pechos hasta unos centímetros por debajo del coño. Yo estaba esperándola totalmente desnudo, con el cigarrillo apagado entre los labios y leyendo Los crímenes del amor. De cualquier manera, ella estaba más excitante que yo. Cada movimiento en cualquier dirección hacía que la toalla, moviéndose para un lado o para otro, fuera dejando al descubierto para mi mirada una vez el culo, otra vez el vello pubiano. Sus piernas fuertes y torneadas, cortadas a pique por la toalla, se transformaban en dos puentes de luz. ¿Te lavaste la cabeza?, le pregunté haciéndome el distraído. Y también el culo, me contestó ella, esta vez con una sonrisa. El tipo le da... ¿Por qué le pregunta si le lavó la cabeza? ¿No? ¿Qué lees? La manera de matarte sin que me declaren culpable. Si serás hijo de puta, me dijo ella, y se recostó con suavidad a mi lado. ¿Quieres que te lea algunas páginas del libro? No, contestó ella. Quiero que me leas un poema tuyo. Eso no me lo esperaba, y balbuceé un agradecimiento y me dispuse a leerle un poema. Cogí uno de mis libros publicados y comencé a buscar el poema. Ella, al ver lo que yo estaba haciendo, se levantó de un salto de la cama, dejó caer la toalla que le tapaba la mitad del cuerpo y parada en el centro de la habitación, con las tetas erguidas, el pecho palpitante, las piernas y los labios apenas entreabiertos, parecía un ídolo de oro macizo, me dijo cortante y agresiva. No te pedí que me leyeras un poema publicado, te dije que me leyeras un poema para mí, un poema especial, un poema que hable de mis encantos o bien de tu gran amor por mí. A ver, un poema para mí, algo que puedas, además de poseerme frente a mi cuerpo desnudo, todo para vos, yo, con ella, a cada rato, me quería morir o la quería matar. Tiré el libro en el cual estaba tratando de encontrar un poema y la miré a los ojos. Después fui bajando mi vista por el centro de su cuerpo. Me detuve largamente en su cuello hasta que ella comenzó a temblar y se llevó apresuradamente sus dos manos a la garganta. Y al borde de la desesperación me gritó, te dije un poema. Quiero un poema para mí. Salté con mi vista a un punto medio equidistante entre sus dos tetas y al principio no veía nada. Comencé a girar mi cabeza de derecha a izquierda hasta ver perfectamente entre dos montañas de arena un valle de sal. Te partiré en mil pedazos, le dije alucinado. Quiero que me leas un poema. Ella cada vez gritaba más fuerte. Seguramente hoy terminarán viniendo los vecinos para ver qué pasa. ¡Un poema!, gritaba. ¡Quiero que me recites un poema! Yo tratando de convencer al vecino de que no pasaba nada, de que simplemente ella a veces sueña en voz alta y claro, parece que la están matando, pero no ocurre nada. Pensé furtivamente algunas frases. Te mataré. Te haré añicos, cuerpo de arena y de sal. Tu hermosura me tiene encandilado. Tus tetas como dos soles que me enceguecen para siempre. Tu voz salvaje entre los soles. Canto de aguamarinas y topacios, sangrante murmullo lleno de porvenir. Tus piernas como sables hundiéndose en el mundo, tus muslos como cántaros, tu sexo como agua,
tu sexo como agua. Ella, avergonzada ahora por lo del vecino, me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que ahora estaba más tranquilo, que estaba tratando de ver con todas mis fuerzas de decirles el poema que ella me pedía. Está bien, dijo ella mientras se volvía a recostar en la cama a mi lado. Eso del poema podemos dejarlo para mañana, pero ¿me puedes decir en qué estabas pensando? Y yo le dije. Hubo una vez sobre la tierra un hombre que no podía más y sin embargo... ¡Ey! Pero tú siempre hablando de ti mismo. Amor, le dije apretándole el cuello con las dos manos y la besé la boca entreabierta y dejé que mis manos perdieran la violencia contra su propio sexo. Ella no hacía otra cosa que llorar, reírse, gritar, revolcarse como si revolcarse fuera un entretenimiento, pidiéndome entre contorsiones y suspiros que no la deje sola, que la perdone, que la esclavice para siempre, que la mate, que la quiera, aún un poco más, que la reviente. En esos momentos separo un poco su cuerpo de mi cuerpo y enciendo un cigarrillo para que ella no piense que lo único que yo quiero de ella es echármela. Le pregunto si quiere un vaso de agua y aparento estar muy inquieto por no poder crear un poema solo para su cuerpo. Ella, en estos casos, queda como mimosa, con una excitación que se muere, pero su dignidad le aconseja el camino del diálogo tranquilizador. Te dije que no importa, que puede ser mañana. Yo hago como que no la escucho y me voy acercando lentamente a la máquina de escribir. De camino hacia la máquina, le acaricio los cabellos y apoyo delicadamente pero con firmeza su cara contra mis genitales. Ella tiembla. Yo enchufo la máquina y escribo lo siguiente. Bien amada, esta noche te escribiré un poema y eso será el amor. Verás cómo tu carne antaño silenciosa canta más alto aún que tus propios sentidos. Verás cómo mis huesos se parten en tus brazos, cómo mi sangre vuela para calmar tu sed. Verás, te lo aseguro, fuego por todos lados, brasas ardientes, estrellas, luciérnagas feroces, pequeños soles embrutecidos por el calor. Verás, amor, mi bien amada, incendios fulgurantes, cruces y pequeños caprichos pasajeros arderán. En un poema de amor, quiero decirte, verás todo el infierno, cataratas de fuego purificado, torrentes de fuego, amplios y abiertos como la pureza, como si toda la carne fuera nuestra y todavía más. Seguramente, le dije, no te conformarás del todo. Y ella, acurrucada, ven, mi amor, déjate de tonterías. Me estoy muriendo de frío. Estoy helada. Dice, estos momentos con la poesía son hermosos y únicos. Y sí, viste, la poesía es grave, por eso hay pocos recitales de buena poesía, porque aunque te guste o no te guste, te penetra. Es como un violador apuesto, elegante, ¿no? Donde la mujer o el hombre que van a ser violados, un poco se resiste y un poco se dejan violar por la belleza, por la hermosura. Esa, la poesía tiene esa característica, ¿no creemos? Sí, claro. Cuando se, y no te cuento cuando se hace canción. ¿Trajiste la guitarra? Podemos cantar a capela. ¿Qué? Podemos cantar a capela. Sí. No, está enfermo. Está enfermo. Cruz, por ahí quiere cantar algo. ¿Qué? ¿Qué dice?
Si se le hace un sentido, va a estar sin cita. ¿En qué elecciones? En las del 28 de abril. Sí. Yo voy a votar el voto útil. ¿Voto útil? Voto útil. ¿Qué quiere decir? Que es, votar lo malo no es votar lo peor. Votar solo. A ver si me entendés, nena. Votar a la izquierda. No, eso. Claro, eso. Ah, bueno. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Votar a la izquierda. ¿Qué? Votar a la izquierda, dijeron por ahí. A la izquierda, entre comillas. Sí, pero bueno. Sí. Por eso, entre comillas. Claro.
Hay dos personas de izquierda, Schubert y yo. De aquí de la izquierda. Que no se entere la policía. Y ahora él es juez y no soy médico. Uy, como ven, no para nada. Y en Argentina se va a llamar vos. La izquierda. Vos, sí. ¿Qué? No. Tal vos. Son tiempos oscuros y confusos también. ¿Cómo? Que son tiempos oscuros, que dices tú siempre, y confusos también. Son tiempos sombríos, como decía Bertolt Brecht. ¿Sí? A mí ese poema me encanta, A los hombres futuros de Bertolt Brecht, porque el tipo, en aquel momento había uno que otro exiliado, ¿no? Pero el tipo escribe, cambiábamos de país como de zapatos, es lo que pasa ahora. Mira vos, 50, 60, 80 años de atrás. La poesía tiene esa alegría, ¿no? De diagnosticar el futuro. No está dedicada a los contemporáneos. Por eso que yo no me preocupo que los contemporáneos no me den pelota. ¿No? Yo creo que está dedicada, como tu poesía, creo que está dedicada a los hombres más civilizados, que esperemos que algún día... Del futuro, además. Claro. Uy, la gente está desesperada, van a empezar a servir vino, cuando se empiecen a mover. Algo de comer también, ¿eh? Sí, como se hace en los países más civilizados. Nunca la poesía viene sola, siempre viene con un sándwich con la comida para poder soportarla, para poder... ¿Quiere ayudar? ¿Echar una mano para esto? 1977. ¿Cuántos años tenía? ¿Tenía pocos años? ¿Cuántos años tenía? 37 años. Empieza así, 37 años. ¿Sí? Mira, 37 años tenía. A ver. Carta para las fiestas de fin de año. 1977, Madrid. 37 años. ¿Cuántos años tenía, Lola? No, 77. Dos años. ¿Cómo? Dos años. Mirá vos qué educación que recibiste, macho. Se estaba escribiendo este poema cuando nacías. A ver, a ver. 37 años, una edad. Los hombres comienzan a sentir que hubiese sido preferible tener unos años menos, otra edad. Una edad, un hombre que todavía no aprendió a vivir. Me encuentro otra vez solo, y esta vez con conocimiento de causa. Soy mi propio mal, mi comandante ciego. Unos ojos marinos descuartizados, una especie de condena, vivir hasta el fin. Un hongo atómico hasta la mitad, solo ruido y sorpresa. Soy la miseria de la miseria, un hombre normal. El mediocre... El que nunca tiene nada para decir, el estudiante crónico. Quiero decir, el ciego perfecto. Mis ambiciones son la locura mayor. Quiero ser feliz. Un cambio definitivo de destino, un nunca jamás, seré aquello. Adiós, papá. Basta de olivos y de sueños. Adiós, mi pequeña escuela primaria. Adiós, mi gran premio Nobel. Adiós. En otoño tengo frío en los pies y nuevamente estoy desesperado, sin saber qué hacer, sin saber. ¿Crisis ideológica o abismo definitivo? Quietud y silencio serán nuestros. Que nadie se mueva. Estamos en el punto exacto de la inmortalidad. Entre sus argucias el sistema insiste. Normalizarse y morir. Estoy loco. Comprendo todo. Lo puedo decir. Buenos Aires, Madrid, ya lo sabemos. Un salto mortal. Un diálogo entre amigos. Mi paso fundamental se transforma. Todo arde.
y cuando todo estalla se escribe para no morir. No soy el tiempo, nadie es el tiempo. Y esta vez no se trata, como piensan algunos, del famoso sexo. El psicoanálisis para nosotros ya cumplió su función. Lo que necesitamos ahora es otra vida. Hablar todo no se puede, escribir todo tampoco. Estamos cercados. El poeta desfallece. El psicoanalista se jubila. La felicidad está cerca. La locura total es casi un hecho. La ley y sus dilemas. Violación o esperanzas. Con ley quiere decir con ley. Sin ley quiere decir sin ley. Y nadie goza. Y los deseos grupales me recuerdan el cuerpo de mi madre. Para su realización exigen pedazos de mi ser. Y torcer el destino de tanta gente gobernando lo ingobernable no era para mí. Quiero decirlo de una vez, mi madre también está presente. Desviarte, hermano, es desviarme. Pensemos lo mejor. Desviarte, hermano, es desviar. ¿Querer? Quiero psicoanálisis público. Que a veces el psicoanalista detiene el psicoanálisis del paciente porque en el próximo cambio el paciente tiene que cambiar él. Yo lo veo un campeón. Venían desde lejos y con ellas de común. Querer, quiero psicoanálisis público, una especie de tiempo de la verdad. Saber que todo lo que permanece no fue todavía psicoanalizado. Y para decirlo en mi estilo, diré que hasta hoy la amistad siempre reinó entre los grandes. Quiero decir que nosotros los grandes somos los necesitados. No nos crea. Use el sentido incomún. Antes de hablar, queme alguna fotografía, no se parezca tanto a usted mismo. Haga poesía. Entienda que la frase, el ser para el significante, llevada adelante por un idiota, se transforma en el ser para la mierda. Todo no da lo mismo. Y no se trata solamente de insistir. La ceguera es la ceguera y los colores, un universo diferente. Sonreír, pase lo que pase, son las primeras palabras que ha pronunciado el idiota, quiero decir, nuestra primera ley, nuestra amada primera, caritativa ley. Un encuentro con la bondad. Sonría, no se haga el pelotudo, no desobedezca en vano, solo le pedimos que sonría. Un buen psicoanalista tiene que aprender a sonreír. La alegría también es una posibilidad. Todo psicoanalista debe saberlo. Y si se lleva mal con su mujer, o como ustedes quieran, o no puede con los compañeros de promoción, debe saber que su propia consulta es el lugar apropiado, junto con sus pacientes, a escondidas, como jugando, como sin darse cuenta, para aprender a sonreír. Para todo lo demás hay tiempo. Primero, ame las flores, crezca en su destino, sea más poderoso que usted mismo. Dobléguese, nosotros puede más. Escucho las protestas de las voluntades desesperadas. Yo soy una voluntad desesperada, no encuentro ubicación. Me masturbo a solas en los rincones de la casa. Tengo ruidos violentos dentro del cuerpo y además mi historia personal no soporta este rol histórico. Deberíamos escribir, entre nosotros el que se sienta una voluntad desesperada no existe, ya que la voluntad y la desesperación son dos estados del hombre imposibles. Los movimientos son involuntarios y sobredeterminados, pero el poeta ama la libertad. Decirle al poeta que se libere nos hará bien a todos.
para que se libere seremos sus esclavos, y esa deuda de sangre lo hará nuestro cantor. Viva el poeta, el solitario de las cumbres, el hechizado por el mal del hombre, la palabra. Adelante, pequeño niño, díselo todo, tu cuerpo está en nosotros. Tú puedes volar, aullar desesperadamente, escalar las murallas del recuerdo, requerir las investigaciones biológicas más precisas. El poeta reclama ser investigado, acepta que no capta la dimensión del fenómeno, tiene miedo. El grupo le ha otorgado la posibilidad de volverse invisible. Tanta impunidad, tanta gloria, hiere la sensibilidad del poeta. El poeta no puede comprender, la muerte siempre es fácil, ocurre casi sin esfuerzos. Aconsejamos al poeta dejarse llevar. La muerte no existe, también ella es una construcción de nuestros deseos. Quiero decir que la poesía y la ciencia psicoanalítica son parte del universo. El universo las contiene, viven en él, son relativas, pequeños mundos incandescentes y solitarios, temerosos tanto de la hermandad como de la guerra. Y ahora tendrá que dar un vuelco mi corazón. Hoy quiero despedirme, despedirme del universo de las cosas, del mundo donde acontecen los fenómenos naturales. Me despido de la bomba atómica y de sus posibles consecuencias sobre mi ser. Me despido de la medicina y el hambre, le digo adiós, y solo para que el poeta vuele a mi blanca, enamorada mía, poesía, acorralado por las palabras, vivo en mi piel. De la fiesta el otro día con los militares, el principado con los militares, estuvo genial. Se echaba un amigo general, estuvo genial. Y coronel, sí. Público había como 150 personas, 200, mucho, mucho. No 200.000, señoras de mi edad, con lo cual se fueron todas muy cachondas, pero estuvo bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Virginia bailó como los dioses, como los dioses. Yo conté un chiste de militares. ¿Cómo se reía? Un borracho se lleva por delante a un militar y le dice, ¡perdone, mi sargento! Y el otro le dice, ¿no eras estrellas? ¡Ay, sí, mi cielo! Se reían, ¿eh? Del cañón con el cañón ese negro. Estaba un señor en la sala de espera y sale el médico de la sala de parto y le dice, señor, ha tenido quintillizo, y el tipo dice, ah, tengo un cañón. Sí, pero lávelo porque le salió un todo negrito. ¿Cómo se reían? Se reían. La verdad, la apostó, qué terrible. Madre mía. Sí, porque. Me atraganté, ¿no? Con los quintillizos. Con los quintillizos. Con los quintillizos negritos. Entre los militares también es entre. ¿Cómo? Entre los militares también es entre interés. ¿Cómo? También es entre interés. Que también hay personas escoltas y hay personas. Pues sabe que el presidente, que de ahí, 94 años, estaba ahí, estaba. Se acercó para decirme que le había hecho pasar un rato muy, 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 pero muy agradable. Tiene ropa de pasar, pero. Además, le hace bien, ¿no? La poesía del ejército. ¿Cómo? Le hace bien la poesía del ejército. Le hace bien, sí. Por ahora, ahí en el círculo del ejército,
nos fue tan bien como nos va en los barrios, en los ayuntamientos, que siempre llenamos, ¿cómo? En los centros culturales siempre llenamos, público muy entusiasta. El último verso que dice siempre, cuando envejezca, claro, emocionado el todos tienen la, tenían la edad mía o mayores. Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz. Agonizando el canto. Canté bien el otro día, ¿no? Estoy aprendiendo. Y con esa voz primaveral. Con el ejercicio es fundamental. Atacarme podría cantar bien. Si la chica del 29. La chica de hace 20 años. Vale. Ay, la chica de 27, ¿no? ¿Dónde está la Carmen? Que me gusta que me la canta. Dígame, ¿qué pasa? ¿Quieres decir memoria algo? No, está bien, está bailando. ¿Está justo ahí en el frente del paquete? Otra canción. Tú dices que el trabajo es un don, en una sociedad justa. Claro, vivimos en una sociedad que si tú dices, por ejemplo, que eres drogadicto, pues la gente te comprende. ¿Qué estás borrachando? Pero si dices que te gusta trabajar, te toman por los locos. Eso es, ya bien, eso está bien, es cierto. ¿Puedo cantar una canción ya que han pedido claro. Una? Sí. ¿De ahí? ¿Amenaza? Pero un momento, me estaba pidiendo. Esta es una chica que le habla al marido. Es una mujer que le habla al marido. Me prometiste que compraríamos una casa y me trajiste a vivir a la casa de tu madre. Tengo prohibido entrar a la cocina y cuando estoy a solas contigo, supuestamente en nuestro dormitorio, me siento estrechamente vigilada. Después también están tus hermanitas que me miran como si yo fuera la intrusa. A ti solo te veo los domingos a la tarde. Y seguimos así, si seguimos así, terminaremos separados, tú violando o amando a tu mamá y yo trabajando de puta enamorada en el corredor de la muerte en Boston. Él movía la cabeza afirmativamente, pero nunca me escuchaba, nunca me veía. Yo dejo pasar dos o tres días y como él no me dice nada, ningún gesto o palabra, le cuento contenta lo que pienso hacer. Él no entiende nada más, no entiende nada, más me sigue el tren. A lo que yo dije, él, sin escuchar, dijo que sí. Yo quería decirle que me iba con su amigo Pepe, a la selva oscura del pájaro gris y la nostalgia. Que no se preocupe, quería decirle, que el dinero que falta en la cuenta lo utilicé yo, comprando maletas, comprando esas flechas con aquel veneno, que al tocarte apenas generan amor y un poco de dicha embalsamada al vacío, por las dudas, extrañe tu silencio. Después, también compré para Pepe
un par de calzoncillos y una camisa roja. Y si me sobra algo, cuando vuelva, lo pondré en la cuenta a nombre tuyo. El camarada Cornelio, que así lo llamaban, no escuchó y no vio nada hasta el lunes de mañana, cuando el gerente del banco lo llamó, desesperado, para decirle temblando: «Don José, santo Dios, su dinero se esfumó». Bueno. «No se preocupe, bueno, señor gerente. Dice la hermana. Debe haber sido la puta de mi mujer y el canalla de mi amigo Pepe. Pudiendo hacer el amor en mis propias narices, se van al África Negra para que nadie los vea. Gastan mucho dinero tratando de esconderse cuando aquí, en Madrid, en nuestra propia casa, conviven putas y nobles, chulos y presidenciables. Que no lo entiendo, señor gerente, que no lo puedo entender, así que cuando vuelvan de la selva, cenaré con ellos y les diré: a partir de hoy, querida mía y dulce amigo del alma, con ustedes dos no haré negocios. Así que a partir de hoy, entre nosotros, solo podremos el amor, las ilusiones». Bueno. Más negocios le fundieron la cuenta, ¿no? Perdón. La canción, Virginia. ¿Qué? ¿Me vas a cantar una canción? La canción, ¿no? La canción y la tarta. Hemos leído antes un poema aquí que... Un poema que hemos leído antes aquí en la maestría. ¿Quién es el tarta? ¿Quién es el En el camino encontraréis el oro y la pobreza, los precipicios hondos y las grandes llanuras. Abran vuestros caminos, no lo dudéis, emboscadas, traiciones, viles injusticias. Por eso es conveniente viajar acompañado. Cuando consigáis algo de pan, algo de dinero, intentad repartirlo lo mejor posible entre todos. Alguien que comió y tiene dinero para el pan, de mañana en algo se sentirá feliz. Por el amor y por la libertad. Bueno, ¿la profesora? Sí, existe, pero no... ¿Es la única profesora que tiene? No, 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 la voz lesionada. Está a punto de sacar su segundo disco. Tocada, tocarme un vals. ¿Tenés guitarra ahí? Sí. Pero... Qué lejos que está. Está antipática, ¿eh? Está enferma. Está fuera de... ¡Pero vamos, que va la tarta!
del cumpleaños. ¿Cómo? ¿De qué es? ¿De cuál? Uy, la tarta del cumpleaños, ¿por acá? Más fácil. Varios. ¡Qué vieja! 41 es el cuchillo. ¡Uy, qué vieja! ¿No? Por eso no ha hecho falta tarta, porque ya venía cortado con el cuchillo. ¿Alguien tiene un mechero? ¿Alguien fuma? Y al revés, el 14 es el borracho. Sí, está ahí. No me hagas. Escúchame. Es el cuchillo, el 41. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños. Puedes cambiar en cualquier Swarovski. Caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura. Le cargarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se herirá. Corales del Índico, mujeres extranjeras, no recitarán poemas por altoparlantes, no mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro. Intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente
murga. ¿El plano está abierto? Sí. Bueno, no. Sí, Laura, pasa la torta. Pasa la torta. Norma. La tarta. ¿Qué más? Murga, vamos a cantar la murga. Bueno. ¿En el cruz? Sí, ahora ya está. ¿Sí? Pero la de otro, de la tercera edad. Que se miren. La Susana. Bueno, solo empiezo a saber de qué. Sí, señor. Vamos a cantar el himno de nuestro gobierno. Bueno, el chocolate es muy increíble. ¿Tú quieres esto? Somos la tercera edad y queremos reventar de una vez para siempre el régimen militar que nos están preparando para vivir la vejez, que nos están preparando para vivir la vejez. Hemos descubierto que nos quieren liquidar, no tanto porque nos odien, sino porque no habrá pan. Queremos hacer saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir libertad, para pedir libertad. Pondremos en la frontera un canto
cárcel y los hospicios para que dejen entrar a los actuales ministros con el precio a la cabeza y su delirio especial de creerse con firmeza que el mundo le pertenece y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump. No, 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 esta vez no pasarán. A la vejez nunca más un goce le quitarán. Y dentro de 2000 años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Dieron de comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado. Todo el mundo estudiará pintura y declamación para que los ciudadanos decoren su habitación. Y cantando una opereta, taconeando una jota, podremos tocar un tango y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen enseñar.